Ya son más de las 3. Me voy, ¿qué tal? Adiós, me voy, me voy. Hola mis retoñitos de amor, qué bueno tenerlos aquí en el canal y en este día tenemos un nuevo capítulo de lanzamientos insólitos, un juego que va a salir para el 2021 que vale la pena tener en tu repertorio. Estoy hablando nada más ni nada menos de Shin Megami Tensei 3 HD Remaster. Aquí te voy a contar de qué se trata, qué trae, por qué es tan famoso y qué tiene de especial. Todas tus dudas despejadas en un solo canal. ¡Bienvenidos! Shin Megami Tensei 3 detalla la fusión de demonios y el laberinto de Amala. Aún el próximo 2021, por primera vez en esta saga con textos en castellano. El famoso cazador de demonios de la serie de Devil May Cry de Capcom, Dante, ha sido el protagonista de las últimas noticias, puesto que será el invitado de honor que ya hemos podido ver en las capturas en HD. Pero la obra exclusiva de Nintendo Switch no nos va a dar un respiro en cuanto a información se refiere, y con el objetivo de hacernos ver todo lo que ofrece esta aclamada entrega de la saga, nos dejan con nuevos datos sobre sus mecánicas. Contamos con información sobre la fusión de demonios con un pequeño tutorial de cómo se lleva a cabo esta actividad. Por otro lado, también se ha dejado caer información sobre el laberinto de Amala, localización de vital importancia en la trama. Shin Megami Tensei ha sido el gran protagonista del Nintendo Direct Mini, en el que se iban a mostrar diversos juegos de compañía third party para Twitch. La mítica saga de Atlus llegará por partida doble a la consola híbrida de Nintendo. Por un lado, ya tenemos año de salida de Shin Megami Tensei 5, se lanzará en todo el mundo en el 2021 y ha estrenado un nuevo tráiler que podríamos ver acompañando esta noticia. Por el otro, también en el 2021 vuelve un juego de culto como es Shin Megami Tensei 3 HD Remaster. Sabemos que llegará durante la primavera y que estas novedades llega con gráficos en alta resolución. El juego original salió en 2003 para PlayStation 2 y una versión Nocturnal Maniacs el año siguiente fuera de Japón, aunque en Europa no se pudo disfrutar hasta el 2005. El título destacaba por el equilibrio entre la trama y el gameplay, las grandes áreas por exploración y los desafíos presentes, así como un combate exigente y unas mazmorras laberínticas. Por su parte, Shin Megami Tensei 5 se anunció hace años, pero no supimos nada más del juego hasta hoy. En este título RPG, tal y como reza el tráiler, el orden se ha desmoronado y el caos se ha apoderado del mundo entero, algo a lo que es habitualmente deberemos enfrentarnos en una delgada línea roja que separa el mundo que conocemos y el de los demonios. El juego está confirmado para el 2021 con lanzamiento simultáneo, pero no se ha dado más detalles de la fecha de salida. ¡Madre mía, qué nervios! Este juego va a ser de locura máxima, fusión de demonios. O sea, por favor, ¿qué es esto? La selección de demonios, verificado de resultados, comienzo de estrategia en fusión, transferencia de habilidades, el laberinto de Amala que viene con cosas muy increíbles, donde aprenderás la verdad del mundo de Vortex, madre mía. Obteniendo un candelabro podrá ingresar al laberinto de Amala a su antojo a través de terminales, donde ahí vas a encontrar el candelabro, la calpa, el demonios, Wildstorms, todo, todo, todo vuelto un misterio, ¿eh? Shin Megami Tensei Nocturne HD Remaster saldrá para PlayStation 4 y Twitch el 24 de octubre en Japón, y es la primavera del 2021 en todo el mundo, y lo hará precediente al estreno de Shin Megami Tensei 5. Se había pensado antes que era exclusivamente para Nintendo Switch, pero abrieron la apertura para PlayStation, lo cual se les agradece también. Muchas gracias. Shin Megami Tensei 3 Nocturne fue la primera entrega de esta saga de Atlus que cambió la perspectiva subjetiva por la cámara en tercera persona. Además de explorar mazmorras, presenta un sistema de combate por turnos donde es fundamental sacar partido de las debilidades de los enemigos. Como es habitual dentro de la saga Megaten, es posible negociar con los demonios para que se unan a nuestra causa y fusionarlos para obtener versiones más poderosas. Shin Megami Tensei 3 Nocturne HD Remaster se basa en la edición de Mani
Maniacs Clannicat Edition, versión exclusiva de Japón que incluía escenas dobladas, más opcional de dificultad y cambiaba a Dante de la saga de Devil May Cry por Raindout Kusunaga. Ese día algo cambió dentro del Otsu. ¡Cállese y tome mi dinero! Por otro lado, este RPG es conocido por su dificultad, lo que puede ser una barrera para los que se inician en la serie. Por tal motivo, la remasterización contará con tres dificultades: normal, difícil y misericordioso. Esta última es una nueva y se habilitará mediante una descarga gratuita. En cuanto al gameplay, se mostró la parte inicial del juego, hasta la batalla con Matador, uno de los primeros grandes retos del RPG. Y aquí les dejamos la primera entrega del RPG, que es más que alucinante. お寺に拝見と行こうか。悪くない、気に入ったぜ。遊びの時間は終わり、ショータイムだ。